Estamos en vivo para enviar un saludo aquí caluroso desde la Embajada de Dios. Un saludo le enviamos a todos los que están ahí en vivo. We welcome all of those who are watching. La iglesia de la Embajada dice amén. The embassy says amen. Shalom, shalom. Shalom. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en esta hora. Marcos capítulo 2. Let's go to the word of God in this hour, the book of Mark chapter 2. Y para los que están en sintonía por primera vez, siempre lo hacemos en bilingüe, ya que tenemos americanos que también nos escuchan. And for those that are watching, we do bilingual service for those that only understand English. Que nos escuchan. That listen to us. Amén. Marcos capítulo 2. Mark chapter 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y hoy vamos a estar hablando bajo el tema rompiendo el techo. Today we are going to be speaking from the subject of breaking the ceiling. Rompiendo el techo. Breaking the roof. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. And again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Immediately many gathered together so that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Then they came to him, bringing a paralytic who was carried by four men. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven you. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts. Porque, ¿por qué habla este así? Why does this man speak blasphemies like this? Blasfemia, dice. He speaks blasphemy. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Who can forgive sins but God alone? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Wow. But immediately, when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, why do you reason about these things in your hearts? ¿Qué es más fácil, decir un paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed and walk? Para ellos ninguno de los dos era fácil. For them, neither of the two was easy. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, he said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Entonces se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of all of them, so that all were amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. This is too much.
You can sit down. Siéntese que ya vamos a empezar con este manjar. You may be seated. No va a ser muy extenso, así que prepárese, abróchese los cinturones ahí que vamos a despegar. This is not going to be too extense, but please put on your seatbelt. Leí todo del versículo 1 al 12 para que entendamos en lo que es narración, narrando toda la historia, para que ya tengamos una fotografía clara de la historia, para entonces yo ir hablando punto por punto aquí esta noche. I read from verse 1 to 12 to follow the narration of the story so that we can go from point to point. Para que tengan claridad. So that you have clarity. Porque hay personas que no conocen. Because there are people that don't know. Como los nuevos que nos están viendo, nuevos convertidos, no conocen estas historias. Like the new believers that are watching us, they don't know these stories. Y también tenemos gente vieja en el evangelio que tampoco conocen estas historias porque no leen Biblia, pero. And there's also older people in the gospel that don't know the story because tenemos personas que ya se le olvidó estas historias, hay que recordárselo, la ley de repetición. The law of repetition also says that you have to repeat it. Entonces aquí tenemos a Jesús. So we have Jesus here. En Capernaum. In Capernaum. Donde se está escuchando que él está. Where it's being heard that he's there. Las personas están en la emoción de que Cristo está en la casa. The people are in emotion because Jesus is in the house. Lo que dice que tu reacción cuando la presencia de Cristo está en un lugar debe de ser de alegría, de regocijo y de emoción. Which is said that when the presence of Jesus Christ is in a place, you should be reacting in emotion and also in gladness. Como tú reaccionas a la presencia de Dios, define y decide lo que Dios hace por ti en esa ocasión. How you react to the presence of the Lord in that moment decides how the Lord acts towards you. Es como cuando venía Jesús caminando en el mar, dice que ellos le recibieron con gozo, no con quejas, con gozo y alegría, y él subió en la barca y enseguida llegaron. Su reacción a Cristo hizo que fueran acelerados al destino. It's like when Christ was walking upon the water, they received him in the boat with joy and they went to the place immediately. Quiere decir que como tú reaccionas a Dios en una casa, en un lugar, en un servicio, en un evento, como tú reaccionas a su presencia, dice lo que él hace por ti. How you react to the presence of God determines what he does for you. Dicta lo que él hace por ti. It dictates what he does for you. Dice, inmediatamente se juntaron mucha gente. And immediately there was a crowd gathered. De manera que no cabían. In a way that they could not fit. Estaban aún afuera de la puerta. There was people even outside of the door. Y Jesús predicaba. And Jesus preached. Las enseñanzas de Cristo. The teachings of Christ. Era lo más importante para él. It was the most important to him. Los milagros de Cristo. The miracles of Christ. No era para transformar. They weren't to transform. Era para confirmar. They were to confirm. La palabra que él estaba enseñando. The word that he was teaching. Mucha gente quiere ser transformado por milagros. Many people want to be transformed by miracles. Cuando es la palabra que se predica la que transforma. When it is the word that is preached that transforms. Aún aquí en la embajada con toda la unción profética que opera aquí. Even here in the embassy where the prophetic anointing moves. Aquí no se usa ni el don de profecía ni el oficio de profeta para enseñar a la gente. We don't use the gift of prophecy nor the office of the prophet to teach people. Aquí se profetiza porque Dios habla. We prophesy here because the Lord speaks. Y se profetiza como resultado de la presencia de Cristo, como testimonio de Cristo en un lugar. And we prophesy because of the testimony of Christ in a place. Entonces, no se puede usar los dones. So you can't use the gifts. Para equipar gente. To equip people. No se puede correr una iglesia usando los dones. You can't run a church using the gifts. La palabra es la que hace el efecto. The word is what makes the effect. Y esto era lo que jalaba a la gente. And this is what pulled people. Y para Cristo es más importante enseñar. And for Christ it's more important to teach. Que estar haciendo milagros. Than to do miracles. Porque muchos no son transformados por milagros. Because many people are not transformed by the miracles. Hay muchos que han sido sanados y ya se le olvidó lo que Dios hizo por ellos. There are many people that have been healed yet they have already forgotten what God has done. Hay muchos que Dios los sana y se van a parrandear y se van a hacer lo que hacían antes. There are many people that are healed but they go out and do what they did before. Yo nunca olvido. I will never forget. El varón que me dijo en una silla de rueda. The man that told me he was in a wheelchair. Yo sé que Dios me va a levantar hoy. I know that God's going to lift me up today. Y yo vi una fe grande. And I saw a great faith. Yo dije, pues te vas a levantar. I said, well, you're going to be lifted. Y cuando iba a poner las manos sobre él. And when I was going to lay hands on him. El Señor me dijo, pregúntale para qué quiere levantarse. The Lord told me, ask him why he wants to be lifted up. Y yo le dije, antes de que llore, ¿por qué tú quieres
pararte de ahí. And I said, before I lay hands on you and pray for you, why do you want to be lifted up? Y este hombre ya está comenzando a dar señales en las piernas, moviéndolas. And this man is beginning to give signs of moving. Yo digo, his el milagro legs. Está a punto de suceder ahí. I said, the miracle is about to happen. Un hombre que le habían dado dos tiros en la espina dorsal por acá en la espalda. A man that had been shot twice in the back. El hombre está a punto de recibir. The man is about to receive. Y Dios me interrumpe y me dice, pregúntale. And God interrupts me and says, ask. ¿Por qué quiere pararse de ahí? Why he wants to stand up. Y yo le pregunté, yo dije, el Espíritu Santo me dice que te pregunte, ¿por qué quieres pararte de ahí? And I told him, the Holy Spirit has asked me and told me to ask you why you want to lift up. Y con lágrimas en sus ojos. And with tears in his eyes. Me dijo. He said. Para vengarme del que me hizo esto. To get revenge from the person that did this to me. Ahí se quedó sentado. And he stayed seated. Dije, no. He said, no. Dios no trabaja así. God does not work like that. Dios no te va a dar. God is not going to give you el milagro para que tú te levantes a hacer una maldad. He's not going to give you the miracle so that you can stand up and do something wicked. Ahí se quedó. And he stayed there. Ahí se quedó. He stayed there. Porque la palabra de Dios tiene que entrar a transformarte. Because the word of God has to come in and transform. Un milagro confirma muchas cosas. A miracle confirms many things. Y un milagro puede aumentar la fe en una persona que ya tiene palabra dentro de él. And a miracle can increase the faith of somebody that already has word. Milagro puede traer una revolución en la vida de una persona. Miracles can bring about a revolution in somebody's life. Pero las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo son las que crean una transformación sólida en la persona, donde no se acaba nunca, la persona no puede regresar a lo que era. But only the teachings of Christ can bring a solid transformation in a person to where they do not return to what they were. So Cristo predicaba. So Christ preached. Y enseñaba. And he taught. Él sabía por qué lo estaban siguiendo. He knew why they were following him. Unos para comer pan. Some to eat bread. Otros para comer peces. Some to eat fish. Otros por los milagros. Others for the miracles. Pero él preguntó, ¿quién le interesa mis palabras? But he asked, who's interested in my words? Un día predicando fuerte. One day preaching strong. Pedro viene con la queja y le dice, Jesús, se están yendo. Peter came with a complaint saying, they're leaving. Jesús era un pastor. Jesus was a pastor. Que solamente tenía 12 miembros y una multitud. He had 12 members and a multitude. La iglesia de Jesús era 12 miembros. The church of Christ was 12 members. El tesorero y los demás. The treasurer and the rest. Judas y los demás que estaban con él. Judas and the rest. Tremendous. La unción de Cristo. The anointing of Christ. Mientras muchos ministerios, while many ministries, le dan crédito a Satanás, they credit Satan, por las ruinas económicas, for the economic ruins. Cristo le puso la economía en las manos a un diablo y dijo, con todo y eso no me vas a parar. Christ put the economy in the hands of a devil and he said, with all that, you're not going to stop me. Entiende esa revelación, después se le explico en otro día. Understand that revelation. Entonces, then, dice como, verso 4, como no podían acercarse a él, verse 4, since they could not come near, a causa de la multitud, because of the multitude, descubrieron que había un techo, they uncovered a roof, y haciendo una apertura, comenzaron a romper el techo, and when they began to break through the roof, bajaron el paralítico por allí. They brought the paralytic down. ¿Usted se imagina? Can you imagine? Que de momento aquí comience a caer madera y todo eso y empiece a formarse aquí una nube de polvo y comencemos a ver enfermos bajando por el techo de la iglesia. Could you imagine looking up and seeing wood falling and a cloud of dust and somebody who is sick being brought down through the roof? Sería algo tremendo. It would be something tremendous. Pero este paralítico tenía amigos verdaderos. But this paralytic had true friends. Cuatro personas que dijeron, vamos a hacer lo que tenemos que hacer o lo que tengamos que hacer para que tú seas sano. Four people that said, we're going to do whatever we need to do so that you can be healed.
Te vamos a llevar a tu milagro. We're going to take you to your miracle. Hace falta gente que te lleven a tu milagro. We need people to take you to your miracle. No a tu derrota. Not to your defeat. No a tu ruina. Not to your ruin. Que no te alejen del milagro, que te acerquen al milagro. Not for them to push you away from the miracle, but bring you close. Que no te alejen de la liberación, que te acerquen a tu liberación. Not for them to push you away from deliverance, but bring you close. Y eran cuatro, pero estaban de acuerdo. And it was four of them, but they were in one accord. El poder del uno. The power of one. Se convirtieron en uno. They turned into one. Y los cuatro dijeron, vamos a romper el techo. And the four said, we're going to break the roof. Vamos a interrumpir. We are going to interrupt. La clase del maestro. The class of the master. Cuando único Dios te permite interrumpirlo es cuando es una acción en fe. The only time that God allows you to interrupt him is when it's an action in Dios faith. Dios no te permite interrumpirlo a menos que venga a interrumpirlo con fe. The only time God's not going to allow you to interrupt him unless you come with faith. Porque fe es el único lenguaje a lo que Dios le responde. Because faith is the only language that God responds to. So si tú quieres interrumpir a Dios, so if you want to interrupt God, interrúmpelo en fe. Interrupt him in faith. Él responde a la fe. He responds to faith. Hay algo que le causa placer a Dios y es que le crean. There's something that pleases God is, and it is for you to believe him. Y hay algo que le causa dolor a Dios y es que no le crean. And it's something that causes pain to the Lord and it's for you not to believe. No hay nada más que le cause contentamiento al Señor que tú le digas yo te creo. There's nothing that brings more joy to the Lord than for you to say I believe you. Dice que rompieron el techo. They broke the roof. Al ver Jesús la fe de ellos. At Jesus seeing their faith. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. He said to the paralytic, son, your sins are forgiven. Pero vamos a ver la revelación de esto aquí. But let us see the revelation here. Porque Cristo está en una casa. Because Christ is in a house. La casa está llena de palabra. The house is full of word. La revelación está ahí. The revelation is there. Hay mucha gente. There are many people. Que ni en la puerta. That not even in the door. Ni cabían ni por la puerta ni afuera. They could not even see through the door or outside. Estaba la gloria de Dios allí. The glory of the Lord was there. Pero había un techo cerrado. But there was a closed roof. Ese techo es tu mente. That roof is your mind. Y no fue hasta que el techo se rompió que Cristo vio la fe. And it wasn't until the roof was broken that Christ saw the faith. Romper el techo es romper la mentalidad que tienes. To break the roof is to break the mentality that you have. Tú puedes tener palabra dentro de ti. You can have word inside of you. Enseñanza. Teaching. Conocimiento. Knowledge. Gente que te ayude. People that help you. Pero tienes que romper el techo. But you must break the roof. Hay que romper el techo. You must break the roof. Cuando rompes el techo, when you break the roof, entra la fe. Faith comes in. Eso es cuando la fe romper el techo. To break the roof. Es cuando la fe rompe la lógica. It's when faith breaks logic. Hay que dejar que la fe rompa la lógica. We have to allow faith to break logic. Para fluir en fe. To flow in faith. No se puede fluir en lógica al mismo tiempo. You cannot flow in logic at the same time. Porque la lógica te lleva a la duda. Because logic takes you to doubt. Te lleva a cuestionar. It takes you to question. La fe te lleva a creer. Faith takes you to believe. Te lleva a la convicción. It takes you to conviction. Rompe el techo. Break the roof. Rompe el techo. Break the roof. Rompe el techo esta noche. Break the roof tonight. A los que me están mirando en televisión, ahí rompe el techo. For those that are watching on television. Rompe el techo. Break the roof. 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 Los que me están mirando, rompe el techo. Those that are watching, break the roof. Ha llegado el tiempo de romper el techo. The time has come to break the roof. Hay que romper ese techo de bronce. You have to break that roof of bronze. Ese techo que no te deja ver la gloria de Dios. The roof that does not allow you to see the glory of the Lord. Jesús estaba en la casa. Jesus was in the house. Había enseñanza. There was teaching. Había palabra. There was word. Había gente. There was people. Pero había parálisis. But there was paralysis. Mientras el techo no se rompa, la parálisis continúa. As long as the roof is still intact, the paralysis remains. Tú podrás tener mucha palabra dentro, mucho conocimiento, pero hasta que no entra la fe. You can have a lot of word inside, but until faith comes in, que rompe el techo, that breaks the roof,
No vas a ver el milagro que estás esperando y la parálisis que se va a ir de tu vida. You're not going to see the miracle that's coming for your life and paralysis to leave. Oh, gloria sea tu nombre, Jesús. Glory be to your name, Jesus. Esto es muy importante que se entienda esto. This is very important for you to understand. Es tiempo de romper el techo. It's time to break the roof. Dios te mete en situaciones. God places you in situations. Y te coloca en situaciones. And places you in situations. Donde eres obligado a romper con tu mentalidad. Where you are obligated to break with your mentality. Y no es hasta que no rompes con esa mentalidad que no vas a ver la liberación y el milagro que estás esperando ver. And it's not until you break with that mentality that you see the miracle that you're waiting for. ¿Sabes lo que es estar paralítico? Do you know what it is to be paralyzed? Sin poder moverte. Without being able to move. Dependiendo de los demás. Depending on others. Cristo puede estar cerca. Christ can be near. Y tú sigues dependiendo de los demás. And you still depend on others. Cristo puede estar cerca. Christ can be near. Pero te tienen que estar cargando. But you have to be carried. Ay, 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 ay. Puede haber palabra cerca de ti. There can be word near you. Pero todavía eres inútil, no te vales por ti mismo. But you're still useful. You can't do anything for yourself. El Señor te quiere caminando. The Lord wants you walking. El Señor te quiere restaurado. He wants you restored. El Señor te quiere de pie. He wants you on your feet. Aquí lo hemos enseñado que cuando Dios le dio autoridad al profeta Ezequiel, le dijo, ponte en pie. Ponerte en posición de estar de pie significa autoridad restaurada. When the Lord told the prophet Ezekiel to stand is a position of restored authority. Cuando Dios habla, él no habla acostado. When he speaks, he does not speak laying down. Los profetas no hablan acostado. Prophets doesn't speak laying down. Se ponen de pie. They stand to their feet. Autoridad. Authority. Tu autoridad ha estado paralizada. Your authority has been paralyzed. Pero hoy se rompe el techo. But today the roof hoy is broken. Hoy se rompe el techo. Today the roof is broken. Hoy se rompe esa mentalidad. Today that mentality is broken. Para que regrese a ti la autoridad. So that authority can return to you. Para que regrese a ti la movilidad espiritual. So that spiritual mobility can come back. Dios no te quiere como un vegetal espiritual. God doesn't want you like a spiritual vegetable. Te quiere en movimiento. He wants you in movement. Te quiere viendo su gloria. He wants you seeing his glory. Quiere que tú participes de los milagros. He wants you to participate in miracles. Quiere que la fe sea revelada a ti. He wants faith to be revealed. Y hay situaciones que te van a llevar a la fe revelada. And there are situations that are going to take you to revealed faith. Y son esas situaciones donde Dios te obliga a romper el techo. Those are the situations that God obligates you to break the roof. Rompe el techo. Dile que está a tu lado, rompe el techo. Tell the person next to you, you better break the roof. Rompe el techo. You better break the roof. Más te vale que rompas el techo. There's a situation that you've been dealing with is forcing you to break the roof. Hay una situación con la cual tú estás estado lidiando, rompe el techo. You are being forced to break your mentality. Estás siendo forzado a romper tu mentalidad. You are the house. Tú eres la casa. You are the house. Tú eres la casa. You've been paralyzed. Has estado paralizado. By doubt. Con duda. Tú has estado paralizado. You have been paralyzed. Por la duda. By doubt. Por la incredulidad. By unbelief. Pero hoy Dios te dice, rompe el techo. But today God says, break the roof. Oh, Ramosa Carrejatia, boy. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Oh, the Holy Ghost is moving. El Espíritu Santo se está moviendo. Y dice la palabra de Dios. The word of God says. Cristo le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Christ said, son, your sins are forgiven you. Aquí viene Jesús. Jesus comes. Usando su estrategia. Using his strategy. Es lo que siempre hablamos con lo, cuando se trata de el discernimiento de espíritus. This is what we speak about in discerning of spirits. El discernimiento de espíritu no es para estar viendo lo que la gente piensa. Discerning of spirits is not to see what people solamente, think. Solamente, solamente. Only. O estar como presentado espiritual. Or to be spiritually nosy. ¿Usted nunca ha visto un presentado espiritual? Haven't you seen somebody be spiritually nosy? ¿Cómo se dice? Okay. ¿Usted nunca ha visto un entrometido espiritual? You haven't seen somebody that's in the business spiritually. Que quiere ver en la vida de los demás. That they want to see in people's lives. A ver lo que están haciendo. To see what they're doing. Señor, muéstrame, muéstrame. ¿Para qué Dios te va a mostrar lo que está haciendo el otro?
Why is the Lord going to show up? ¿Vas a orar por él? ¿Vas a orar por él? ¿Lo vas a renovar? ¿Lo vas a restaurar? Are you going to restore them? Are you going to renovate them? ¿Para qué tú quieres ver dentro de la vida de los demás? Why do you want to see inside somebody's life? ¿Le vas a sacar provecho a eso espiritualmente? Are you going to take advantage of that? Desde un lugar de bondad dentro de tu corazón, ¿o lo vas a usar para mal? From a place of kindness in your heart, or are you going to use it for evil? ¿Para qué tú quieres ver? Jesús veía dentro de la gente. Jesus saw inside of people. Escuchaba pensamientos. He would hear the thoughts. Pero él hacía cosas. But he would do things. Y los provocaba. He would provoke them. Decía, vamos a ver cómo ellos van a reaccionar a esto. And he would say, let's see how they're going to react to this. Jesus is good. Jesús es bueno. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, estaban comenzando a maquinar. ¿Sabes? El procesador de una computadora cuando está comenzando a sonar, cuando está corriendo el procesador, when the processor is running, it makes a noise. Pues así de la mente le corre a mucha gente. That's how the mind of some people work. Porque hay personas que Dios haciendo milagros, Dios haciendo cosas, restaurando personas, y ellos discutiendo por puntos doctrinales y puntos de bíblicos y discutiendo en momentos erróneos. Because God doing miracles, God doing wonders, and they are sitting down debating doctrine and everything. Son los matafe. They're the faith killers. Ellos no dejan que nadie se disfrute la victoria ni se disfrute el milagro. Ellos están ahí para impedir. They don't allow anybody to enjoy the victory, but they're there to stop. Y si no pueden impedir el milagro, quieren reducir la celebración de la victoria. And if they cannot stop the miracle, they want to reduce the victory, the celebration of the victory. They want to reduce the steam or the hype, the celebration. Quieren reducir la fiesta. So están ahí. So they're there. Cristo dijo algo y ya empezaron ellos. Christ said something and they began to think. Los fariseos tienen algo en común. The Pharisees have something in common. Y es que todo lo que hablan, is that all that they speak, lo dicen en la mente. They say it in the mind. Ellos siempre esperan de estar lejos de ti para hablar de ti. They always wait to be far from you to speak of you. Nunca te hablan de frente. They never talk to you in front. Todo lo cavilan aquí, lo maquinan arriba, en el procesador. They always process everything in the mind. So Dios está haciendo algo. So God is doing restaurando. Restoring. Ellos no les importa lo que está pasando con el hombre. They don't care about what's happening with the man. Ellos están pensando mal de Cristo. They're thinking bad of Christ. O sea, que piensen mal de nosotros no es nada. For them to think bad of us is nothing. Es normal. It's normal. Nuestro maestro se lo hicieron, nos lo van a hacer a nosotros también. They did it to our master, they're going to do it to us. Dice, estaban allí algunos de los escribas, cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. And some of the scribes were there, sitting there, and reasoning in their hearts, why does this man speak blasphemies like this? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Who can forgive sins but God alone? Y conociendo luego Jesús en su espíritu. But immediately, when Christ perceived in his spirit que cavilaban, that they reasoned de esta manera dentro de sí mismos, within themselves, les dijo, he said to them, y les preguntó, and he asked, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Why do you reason about these things in your heart? Cuando hablamos de discernimiento en esta casa, empezamos diciendo, voy a terminar lo que empecé a decir, que muchos quieren ver en la vida de la gente, mas sin embargo, estudiando a la luz de las escrituras, el discernimiento, cuando era manifestado en Cristo, siempre él lo usó para tomar decisiones y calcular su próxima movida. When we speak about discerning of spirits, some people want to see in the lives of others. But when we read it in a biblical perspective, we see that Christ, he used discerning of spirits to know what his next move was to be. Siempre usó discernimiento de espíritu para saber qué iba a hacer después. He always used discerning of spirits to know what his next move was. O sea, que discernimiento de espíritu es más para tomar decisiones que para ver dentro de la gente. Discerning of spirits is more so that you make good decisions instead of looking inside of people. Este es el próximo libro que voy a escribir, Discernimiento de Espíritu. This is the next book that I'm going to write, Discerning of Spirits. Entonces, viene pronto por ahí Discernimiento de Espíritu. It's coming soon. Ya lo empezamos a acomodar todo. We started to accommodate everything. Pero Cristo siempre discernía. So Christ would always discern. Y siempre el que discierne los espíritus nota que trata con los pensamientos de los individuos.
And the thing about discerning of spirits, he always dealt with the thoughts of people. Porque discernimiento de espíritu trata con las intenciones. Because discerning of spirits deals with the intentions. No trata con las situaciones. It doesn't deal with the situations de una persona. Of a person. Eso se llama don de ciencia. That's called the gift of knowledge. Don de discernimiento de espíritu trata con la intención de una persona. Discerning of spirits deals with the intention. Que se está riendo por fuera. That's laughing on the outside. Y está tranquila por fuera. And, or they're tranquil on the outside. Pero en su interior está cavilando. But on the inside, they're reasoning. Dios te deja ver las intenciones. The Lord allows you to see. Y si algo necesito en las iglesias de hoy es que se rompa el techo para que entre y vuelva y regrese otra vez el discernimiento de espíritu a las iglesias y a las casas. If something churches need is for the roof to be broken, allowing the discerning of spirits to come back in. Para discernir quién viene con malas intenciones por esa puerta. To discern who comes with bad intentions through the door. No dejarse engañar por sonrisas plásticas y ficticias. Not allowing themselves to be fooled by fake smiles. Y poder discernir. And to discern. Segunda de Timoteo capítulo 3, porque en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, dice la Biblia. 2 Timothy chapter 3, it says, because dangerous times are coming close. Y te menciona todos los tipos de hombres, hombres así, hombres asado, wow, wow. Y ahí tú puedes leer. And it mentions men like this and men like that, and you can read it for yourself. Pero siempre que yo vi esto en la Biblia, cuando estaba estudiando el tema de discernimiento, siempre Cristo discernía lo que estaban pensando y sabía exactamente. But when I was studying about discerning of spirits, every time I would see Christ, he was discerning the spirits, discerning the thoughts, to know the intentions. Nadie piensa por pensar. Nobody thinks just to think. Un pensamiento contiene dos cosas. A thought contains two things. Palabras, intenciones. Words and intentions. Los divide. Por eso dice que la espada que penetra lo más profundo llega hasta el tuétano y divide qué? Los pensamientos de las intenciones. That's why it says that it's a double-edged sword that separates the bone from the marrow and separates the thoughts, the intentions and the word. Si tú tienes pensamientos tóxicos en tu mente porque tienes que lidiar con tus intenciones también. If you have toxic thoughts, it's because you have to deal with your intentions. Tienes que decirle, Señor, mis intenciones. You have to say, Lord, my intentions. Entonces Dios sabe cómo hacerlo. So God knows how to do it. Para tú cambiar tus pensamientos. For you to change your thoughts. Y desintoxicar tus intenciones. And be disintoxicated of your intentions. Para desintoxicar las intenciones. To disintoxicate your intentions. Detox your intentions. Tienes que dividirlos. You have to divide them. O sea, tienes que separarlos. You have to separate them. Y lo único que separa eso es la palabra de Dios que se mete en el mecentro. And it's only the word of God that comes in the center. Okay. Oh, esto es revelación ahora aquí. This is revelation here. Okay, eso no se puede dividir y dejar un espacio vacío en el medio. That cannot be divided and leave a void in the middle. So tú necesitas un adapter o un algo en el centro. So you need an adapter or something in the center. I don't know if you get this. Yo no sé si entiendes. O sea, Dios no divide el pensamiento de la intención y deja el centro abierto y lo deja desconectado, no. Sigue unido, pero en el centro hay un convertidor y un adapter. The thoughts and the intentions, yet though they are divided, there's something in the middle that still connects them. Que es el que está purificando la intención, which is purifying the intention, y renovando y creando pensamientos nuevos, and renewing new thoughts. Okay, ahí te lo dije, ¿cómo va? I told you how it is. So let's move on because eso viene en el libro. Seguimos. We continue. Entonces, then, dice, tus pecados te son perdonados. Verso 8. Verse 8. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Why do you reason like this in your heart? ¿Qué es más fácil? Which is easier? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados.
to say to the paralytic, your sins are forgiven. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Or to say, arise, take up your bed and walk. ¿Qué es más fácil? What's easier? Quiero que hagas una pausa, estamos terminando. Haz una pausa. ¿Qué es más fácil? What's easier? Decirle, tus pecados te son perdonados. To say, your sins are forgiven. O levanta tu lecho, toma tu lecho, levántate y anda. Or take up your bed and walk. ¿Qué es más fácil? What's easier? Es difícil decirle a un paralítico, camina. It's difficult to tell a paralytic, walk. Yo siempre he dicho que para perdonar tiene que haber fe. I've always said that to forgive, you have to have faith. Para tú recibir perdón tiene que tener fe que te perdonó. For you to receive forgiveness, you have to have faith knowing that he forgave you. Es convicción. It's conviction. ¿Qué es más fácil? What's easier? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. But that you may know that the Son of Man has power on earth. Para perdonar los pecados. To forgive sin. Para que ustedes sepan que Jehová está aquí. So that you know that the Lord is here. Para que ustedes sepan. So that you know. Que yo soy Dios entre ustedes. That I am God amongst you. Le dice al paralítico, a ti te digo. He said to the paralytic, I say to you. Levántate. Arise. Toma tu lecho. Take up your bed. Y vete a tu casa. And go to your house. Se acabó la enseñanza. The teaching is over. Esto terminó. That's where Christ finished. Go home. Vayas a su casa. Cristo establece un punto. Christ establishes a point. ¿Ustedes no creen que yo tengo poder para perdonar a alguien? You don't think I have the power to forgive somebody? Que las señales hablen. May the signs speak. Y el techo está roto. The roof is broken. Aquel acto de aquellos hombres bajando por aquel techo era el rompimiento del techo mental que tenía el paralítico. The act of the four men breaking the roof was a symbol of the mind of the paralytic man being broken. ¿Quiénes rompieron el techo? Who broke the roof? Los que lo cargaban. Those that carried him. Tú necesitas que los que te cargan cuando tú estás paralítico sean los que te rompan el techo. You need those that carry you when you're paralyzed to break the roof. Tú tienes que andar con gente de fe. You have to walk with people of faith. Que digan, vamos a romper el techo, tú vas a ser sano. That they say, you're going to be healed. So antes de que ellos rompieran el techo físico de aquella casa, rompieron el techo mental del paralítico. So before they broke the physical roof, they broke the mental roof of the paralytic. Dios mío. My God. Me imagino que le dijeron, no nos hagas hacer esta locura para que después no te levantes de allí. I can imagine them saying, don't let us do this craziness and you not get up. El por eso es que hay procesos envueltos en algunos milagros, porque en el transcurso del momento, el tiempo que tú vas pasando para llegar a encontrarte con Jesús, ya tú estás listo para que Jesús te diga, levántate. That's why there are processes to a miracle, and that's why in the walk, as you go near to Christ, you have to be transformed to receive the miracle. Hay milagros que tienen procesos. There are miracles that have processes. Procesos delante. Processes come before. Antes del milagro. Before the miracle. Delante del milagro está el proceso, después llega el milagro. Before the miracle, you have the process and then porque the miracle. Es durante el proceso que Dios te prepara en la fe. Why is it that the Lord prepares you in the faith? Para que cuando llegues a Cristo no salga desilusionado. So that when you come to Christ, you don't leave. Porque todo lo que recibimos lo recibimos en fe. Because all that we receive, we Dios responde in faith. A la fe. God responds to y faith. El propósito de romper el techo en esta noche es que la fe te alumbre, que la fe entre. And the reason for breaking the roof tonight is so that faith can come in. Toma tu lecho y anda. Take up your bed and walk. Cristo, Christ, dejándole saber a ellos, letting them know, yo soy, I am, tu Dios, your God. Otra cosa que tenemos que ver aquí para encerrar y concluir. Something else that we must see here to conclude. Es que vemos cómo Dios trató that we see how God dealt con la condición espiritual del paralítico primero. With the spiritual condition of the paralytic first. Él no se enfocó en el milagro. He didn't focus on the miracle. Él vio un espíritu paralítico.
He saw a paralyzed spirit. Él no vio un cuerpo. He didn't see a body. Él soltó el espíritu primero. He loosed the spirit first. Le dijo, tus pecados te son perdonados. He says, your sins are forgiven. El pecado te paraliza. Sin paralyzes you. Y él trató con la condición espiritual. And he dealt with the spiritual condition. Hay muchos que no dejan ese proceso suceder. There are many that don't allow that process to take place. Quieren impartición. They want impartation. Quieren recibir. They want to receive. Sin tratar con el interior primero. Without dealing with the inside first. Por eso es que aquí en esta casa nosotros tratamos con el interior tuyo primero. That's why here in this house we deal with the inside. Porque es la forma de Cristo tratar con las cosas. It's the way of Christ dealing with things. Dios no trabaja de afuera hacia adentro. Él trabaja de adentro hacia afuera. That's God works from the inside out, not from the outside in. Por eso es que los religiosos tienen un problema. That's why the religious have a problem. Y es que ellos se cambian de ropa, se ponen la corbata, no se recortan igual que se recortaban en el mundo, pero lo que hicieron fue que ellos mismos están dándole reversa al cambio, están cambiando lo de afuera, después lo de adentro. Lo de adentro es lo primero que cambia, lo de afuera es lo último que cambia. The problem with the religious is that they change their clothes, they change the way they cut their hair, and they transform everything on the outside and work in, but it's supposed no to be the other way around. No estoy negando que de la noche a la mañana Dios pueda libertar a una persona y ya cambió y se cambió y como resultado se ve como otra persona. Estoy diciendo que el enfoque para restaurar a alguien es de adentro hacia afuera. I'm not denying that the Lord can transform somebody from one day to the other and they transform the way they walk, but the transformation is from the inside. Tú no eres esto. You are not this. Tú eres tus intenciones. Nor your tú eres tus pensamientos. You are your thoughts. Tú eres lo que está dentro de ti. You are what's inside of you. Ese eres tú. That's you. Y con ese quiere tratar Dios. And that's who God wants to deal por eso with. Es que es importante. That's why it's important. Que se rompa el techo. For the roof to be broken. Dale un aplauso a Jehová en esta hora. Give the Lord an applause. Entonces, then,